Este es Gustavo Gorriti, director de Los Reporteros, en el programa que hasta este momento estamos logrando sacar semanalmente en La Mula. El día de ayer estuve como testigo en el proceso por el caso BTR, el caso de Chuponeo. En este caso está dividido en dos el proceso, no el de los chuponeados, sino el de los chuponeadores. Fue un largo testimonio ante la sala de un tribunal particularmente cualificado. Tiene jueces de magnífica trayectoria que lo constituyen, las vocales Sakicuray, Mendoza, el presidente del tribunal Sequeiros, para dirigir este proceso. Y fue un testimonio que duró varias horas, a lo largo de las cuales emergieron varios datos, varios hechos nuevos. Sabiendo que eso iba a ser, preparé el artículo para Caretas, mi artículo semanal en la parte de las palabras de Caretas, que ha salido hoy día, recordando el caso a través de una anécdota que hasta ahora no ha sido particularmente conocida, cómo el caso estuvo a punto de salir y, diría yo, de pegarse un resbalón 2 o 3 meses antes de octubre, que fue cuando salió en Canal 4. No es muy elegante hacerlo, pero les recomiendo la lectura porque ahí hay cosas nuevas, datos nuevos, que creo que van a permitir que tengan una visión un poco más profunda del caso. A la vez, en la noche, y con un cierre prolongado que me temo se prolongó casi hasta las 5 de la mañana, por esas cosas que son, por más que uno se organice, siempre, siempre de una u otra forma se dan, hemos editado la segunda entrega sobre del excepcional reportaje de periodismo de investigación hecho por Milagros Salazar sobre la industria pesquera. En la primera parte, ustedes recordarán, se había hecho una comparación de las inmensas discrepancias de pesos que hay entre la carga declarada por los patrones y esto al llegar a puerto y la pesada en las fábricas. Algo que nosotros, que Milagros pudo investigar a lo largo del seguimiento de cerca de 50.000 desembarques en 3 temporadas de pesca, significó una diferencia de cerca de 300.000 toneladas de pesca, aproximadamente en valor monetario expresado en harina de pescado, en el precio de harina de pescado, de 100 millones de dólares. En esta segunda entrega, la investigación, la pueden leer en reporteros.pe, es el análisis de las balanzas, porque se trata de explicar cómo fue posible que se diera esa tremenda discrepancia, que por supuesto perjudica enormemente tanto a la nación en términos de impuestos no cobrados como a los pescadores. Y si el problema no está en la carga declarada, está en las balanzas, y esa ha sido la investigación, y lo que le puedo adelantar es que sí, sí está en las balanzas. El artículo explica cómo. Pero hoy día, a diferencia de otros programas, no vamos a hablar sobre las investigaciones realizadas por IDL Reporteros. Tengo un invitado sorpresa con quien vamos a dialogar apenas salgamos de los comerciales, o lo que es acá el equivalente de comerciales. Volvemos con ustedes.